Saludos cordiales al norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. El segundo mes de octubre, o sea, como hoy, 14 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Vista. El objetivo que persigue este día es concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos y cómo casi. Todos son prevenibles o curables, evitando así que el paciente pierda totalmente la capacidad de ver. Este tema lo trataremos hoy con Gisela Vera. Ella es optómetra, propietaria de su centro OptiBarra, aquí en la ciudad de Ibarra, diagonal al Colegio de las Belemitas. El tema justamente es para eh, concienciar, como le dije a la introducción, sobre este Día Mundial de la Vista. Gracias, Gisela. Buenos días. Gracias, doctor, por el espacio. Buenos días. Mire, eh, estas fechas, usted ha oído prevención del cáncer de mama, prevención del cáncer del cerviz uterino, prevención del cáncer de pulmón. Pero esta es de especial importancia porque eh, este descuidado parece que no, no, no tenemos suficiente eh, precaución. Y No quedarnos ciegos, porque nos podemos quedar ciegos. Entonces, ¿qué importante que es el, el, un examen visual? ¿No es cierto? Correcto. Sí, lastimosamente, eh, la parte visual o la salud visual en este caso es uno de los temas que menor cuidado tienen por parte de la población. Un poco puede ser por falta de concientización por parte de medios, por parte de autoridades, eh, en fin. El punto es que no se da la prioridad que merece o el alcance, no avanzamos a medir el alcance que tiene la visión en nuestra vida diaria. Mire, las estadísticas son muy preocupantes. La Organización Mundial de la Salud dice que 180 millones, ¿se acuerdan lo de 180 millones de personas en el mundo padecen de enfermedades oculares? Y todos alguna vez en la vida, todos los habitantes del planeta hemos sufrido algún problema, alguna conjuntivitis, un orzuelo, alguna pingüécula, alguna, alguna carnaza, nombres muy vulgares. O la disminución de la agudeza visual, todos, todos, si, siempre tenemos, pero son prevenibles, porque, como le digo, las estadísticas son bastante preocupantes, porque dice, el 80% de patologías oculares son prevenibles totalmente uh -huh. aquí es donde uh -huh. entra la, la importancia la relevancia de la atención primaria eh, uh -huh. como sabemos la optometría se encarga de la atención primaria en salud visual en ese punto o dentro de esa consulta se tiene en consideración justamente eso no el poder prevenir cualquier problema futuro o poder tratar cualquier problema existente desde el momento en que se encuentra uh -huh. ya. pero qué sucede acá si las personas no están conscientes de lo que implica tener una buena visión o lo importante que es la visión en nuestro desempeño diario, vamos a ser parte también de esas cifras que, eh, como usted menciona, son realmente preocupantes. ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, nos encontramos frente a una problemática que es el uso de dispositivos. Ya, entonces, este uso de dispositivos es muy preocupante en el sentido que no trabajamos la parte de ergonomía. Entonces, solo esperamos colocar un lente en la cara de nuestros niños y que el lente haga todo, pero no funciona así. Uh -huh. Entonces, comenzando por allí, se constituye también en parte de esa problemática y tiende a ser también parte de esas cifras que usted mencionó inicialmente. Es que debe ser la, la salud ocular debe ser un problema de salud pública de tal manera que las instituciones eh, publiciten mire por este día por lo menos <laughs> digan hágase un examen visual anual así es que todos debemos eh, lo que, es que debemos eh, destruir ese criterio de que como no siento nada estoy bien no pasa nada un examen anual de sangre por decir algo, un examen anual visual, un examen anual bucal. Ayer estuve con un ortodoncista, un especialista. La importancia de la salud bucal, porque esas bacterias pueden ir a, a órganos vitales. Entonces, la importancia de un examen visual para inclusive detectar a tiempo eh, enfermedades que son sumamente tratables, ¿no es cierto? Correcto. Ya, entonces, como mencioné hace un momento, no damos esa prioridad y como le digo a los pacientes, al menos en los pequeños y adolescentes, que son quienes más están generando un desgaste por, por el estilo de vida actual ¿no? que tenemos, mm, como de cierto modo la obligación o ya es parte del uso de dispositivos, no menos de ocho horas al día. Mm, como les digo yo, cierra tus ojos e intenta hacer lo que siempre haces con los ojos abiertos. Uh -huh. ¿Puedes? No, no puedo. Esa es la importancia de tus ojos. Si tus ojos no funcionan bien, no puedes aprender, no puedes desplazarte, no puedes desempeñarte de la forma que lo harías si tuvieras, o sea, todo tu potencial. ¿Cierto? Eso por una parte. Por otra parte, es bastante común encontrarnos con pacientes que tienen 48 años, 50 años y tienen el primer chequeo visual. Nunca sentí ningún malestar, pero ahora veo mal de cerca. ¿Y qué sucede allí al hacer las pruebas? o la toma de agudeza visual en este caso, nos encontramos que es un paciente que se tapa el un ojo y dice, no veo nada, no puede ver ni siquiera la letra grande, pero con el ojo contralateral ve perfectamente. Uh -huh. Entonces, ahí la importancia de poder tener un chequeo desde edades tempranas. Eh, mire, usted me trae ahorita, recuerdo aquí un compañero, compañero que ya tendrá unos 45 años, y... Nunca sentía molestias. Hasta que un día, eh, tratando este tema de, de la vista, se hace un examen visual. Tenía una catarata congénita. Catarata congénita significa. Y él nació con esa catarata, y usted sabe, en cataratas uh -huh. congénitas. No sentía nada, lógico, como tenemos órgano doble, el ojito izquierdo suple al ojo derecho él está, mir, vía todo, compensando al ojito que estaba con catarata, él cuando está con catarata no se ve nada. Ajá. Y a raíz de eso, él somet, se sometió a una intervención quirúrgica. Exactamente, entonces, su compañero a los 40 es de esas cifras. ¿Se da cuenta? Imagínese cuántas personas que tienen, por ejemplo, la catarata se constituye como una de las principales causas o la principal causa de ceguera reversible. Claro. Pero el acceso a la salud visual... Es un punto bastante delicado, especialmente en países de, en vías de desarrollo. Lastimosamente, de lo que se conoce, India y África constituyen la parte más alta de, de estas cifras, ¿no? Uh -huh. Porque, a ver, si la catarata, nosotros en el ojo tenemos un vidrio que es transparente, ¿no? Este vidrio se opaca con la edad o por enfermedades congénitas falta de antioxidantes, ya vamos a ver una dieta saludable cómo nos ayuda. Se opaca y no puede ver, pero se, se opera, se pone un lente artificial y vuelve a la normalidad, por supuesto. Pero podríamos inclusive prevenir esas enfermedades como la catarata con una dieta saludable, con un control oftalmológico, con la utilización de lentillas medicadas, por supuesto. ¿Cuánto? Es que nosotros vivimos en una, en, en una situación, en una posición ecuatorial donde los rayos solares, cuando están en su cenit a las 12 del día o desde las do, 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, está en su mayor intensidad. Si no nos protegemos con unas gafas, mire el daño que, que nos va a causar en los ojos. Si yo voy en una moto, como usted... <laughs> usted está protegida con sus gafas, con sus lentes, está protegida con un casco, eso es correcto, porque esa intensidad del aire con, con, con restos de lo que hay en el medio ambiente, se va a ver en los ojos, el impacto es en, en la vista. Definitivamente. Recordemos justo, eh, retornando a una de las estructuras que usted mencionó, el cristalino. El cristalino es, bueno, todas las estructuras del ojo tienen su, su importancia y todo, ¿no? Pero el cristalino, recordemos que es una de las estructuras que absorbe antioxidantes, que absorbe la radiación UV. Eh, si yo de pronto soy un paciente diabético, debo considerar que soy más propenso a desarrollar cataratas. Eh, si yo toda mi vida trabajé en el campo y nunca utilicé protección adecuada. Asimismo por el tema de la radiación UV, pues se va opacificando ese lente y mi visión también se va a ir reduciendo y puede llegar hasta tal punto de llegar a la ceguera como lo mencionamos anteriormente. ¿Ya? Entonces en esto se hace indispensable hablar de prevención, conservación, cuidados, que es lo más importante para, insisto, no hacer parte de esas cifras. Prevención, ¿cómo prevengo? Un examen visual anual optometría, oftalmología, ver cómo funcionan mis ojos, ver cómo están estructuralmente, qué necesito. Actualmente que las necesidades han cambiado, los ojos tienden a secarse con mucha facilidad, especialmente por el uso del cubrebocas y el uso de dispositivos. Pero, asimismo, es bastante común que en la consulta preguntemos, ¿está utilizando algún colirio o algún tipo de lágrimas para sus ojos? Absolutamente nada. Y uno de los principales síntomas es visión borrosa intermitente y sensación de sequedad. Hay una pregunta justamente que me trae mi compañero, nos llega al contacto que salió en la pantalla. Doctor, buenos días. Uso lentes desde niño, siempre usé vidrio, pero en mi última visita me recomendaron poliuretano. Han pasado dos años y me parece, dice el paciente, y me parece mejor el vidrio. Por su nitidez y apreciación que tiene, la, ¿qué apreciación, le preguntan a usted, qué apreciación tiene usted de especialista, si el vidrio o el poliuretano, el paciente se sentía mejor con el vidrio, por la nitidez. Ok, acá, bueno, una cosa, eh, posiblemente no es poliuretano, es policarbonato. Exacto. Ya, entonces, comenzando por eh, cosas físicas, ¿no? El vidrio es el material más nítido que existe en cuanto a calidad óptica. ¿Qué sucede acá? El policarbonato es un lente bueno que de pronto sí nos puede proveer de protección UV a diferencia del vidrio que no lo tiene. Pero ¿qué sucede acá? La calidad óptica o la transparencia o nitidez del material cambia drásticamente en relación al policarbonato. En un caso como el del señor, habría que estudiar eh, cuántos años exactamente estuvo utilizando lente de vidrio para poder hacer un proceso de transición con un material que no sea el policarbonato, sino un plástico con determinadas características en cuanto a recubrimiento que le ayuda a tener una visión o una sensación de comodidad parecida a la del vidrio. Exacto. Es, es correctísima la, la apreciación de nuestra invitada. Lo que interesa, claro, hay nitidez con el vidrio, pero el policarbonato puede tener la protección de los rayos solares. Correcto. Que no tiene el vidrio. Así es. cierto? Entonces, pero sí si es bueno que usted conozca los pro y contra de las dos cosas. Claro, la tecnología cómo ha mejorado, ya sabe cómo están ahora nosotros los viejos, ancianos, ya necesitamos progresivos, necesitamos tecnologías que eh, nos protejan de la pantalla del celular, de la pantalla de la computadora, que nos protejan de los rayos solares. O sea, eh, es que ya están más sensibles los ojos y en lo posible hacer eh, complementar la dieta rica en vitamina A, ¿no es cierto? Una dieta saludable, ¿qué le parece a usted? Definitivamente es un punto fundamental. Una dieta balanceada debe considerar, cuando menos lo que usted menciona, ¿no? La vitamina A, la vitamina E, vitamina C. Justamente hablábamos del tema de antioxidantes. Entonces eh, recordemos que el cristalino consume, o bueno, absorbe en este caso no consume, perdón, absorbe eh, radicales libres. Entonces si yo tengo una dieta rica en todos estos elementos que mencioné anteriormente, eh, si consumo omegas, si consumo luteínas, si asantinas, zinc, entonces voy a tener una ayuda para mis ojos o van a estar más tranquilos en cierto aspecto. Es que nosotros vivimos en un país privilegiado, en un país privilegiado, tenemos todo lo que acaba de decir nuestra invitada, son los oligoelementos, sin los los megas, los, eh, bueno. Los antioxidantes, la vitamina A, la vitamina C, pues sí, zanahorias tenemos toda la vida. Eh, vitamina C, limón, la naranja es parte de nuestra vida. El brócoli, la cola, la coliflor, esas ensaladitas que deberían suplir al arroz que no contiene absolutamente, excepto el arroz integral, porque el, re, el otro sigue, no tiene mayor utilidad. Si reemplazaríamos estos, estas harinas, por estas ensaladas tenemos los antioxidantes suficientes para precautelar nuestra visión. Y otra sería la, la, la protección cuando estamos expuestos por, por nuestro trabajo, eh, usar gafas medicadas, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que usted ve, es que mire, yo vivo cerca de lugares comerciales, almacenes que le venden todo, hasta lentes. Lentes de aumento, cosas pues que usted va y se mide, no necesita ir a una cámara a medirse, se va calzando y va leyendo. Entonces, ese sistema de medición muy, muy tradicional debería desecharse, ¿no es cierto? Porque en realidad debe uno acudir a un optómetra, a un oftalmólogo. Así es, recordemos que el ojo derecho nunca se parece al ojo izquierdo. Entonces, cada ojo tiene su propia necesidad, su propia prescripción. Y no podemos estandarizar ese tipo de cosas al irnos a, a medir un lente y pensar que vemos bien, porque para eso mismo es la consulta. Si yo estoy comenzando a prescindir de ello y no tengo en consideración todo lo que acabamos de hablar, pues el lente de pronto yo voy a sentir que me sirve y no es el caso. Uh -huh. eh, justo nos llega otra pregunta. Dice, buenos días doctor, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. ¿Son recomendables esos lentes que se proporcionan en televisión por cable y que ofrecen ser para toda persona y cualquier medida? Excelente. Pregunta. Es el, el marketing es una buena Demasiado pregunta. Demasiado marketing, excelente pregunta. ¿Qué pasa con esto? Eh, hay muchísimas páginas en Internet que promocionan, como, como indica sí. eh, la persona que escribió, indican que es un lente que protege de la luz azul. Que es un lente que sirve para cualquier edad y que no necesita, o sea, no necesita una revisión previa. Vamos a poner en consideración una cosa. Hablamos de un niño de siete años que pasa ocho horas frente a un dispositivo y no tiene nada más, no tiene ningún otro tipo de estímulo. Es un niño que es rebelde, no le gusta comer los alimentos que hablamos con anterioridad. Y yo, venga, le pongo el lente protegido. Pero ¿qué sucede con la acomodación de ese niño? ¿Qué sucede con la falta de parpadeo de ese niño? ¿Qué sucede con la ergonomía visual como tal de ese niño? Como ya le pongo el ejemplo a mis pacientes, usted hace un deporte que implica estar ocho horas con los brazos arriba y le dicen, tenga, póngase esta camiseta. ¿Muscularmente le va a servir? No. Correcto, porque nos está faltando ergonomía visual. Y recordemos que la luz azul yo diría que es un tema más de marketing. Porque la luz azul siempre ha estado presente en nuestra vida. Esa luz azul se la puede categorizar en dos, eh, en dos clases: la una que es la luz azul turquesa y la otra que es la luz azul violeta. Ya. La una, el sol, usted sabe, siempre nos ha sabido provisionar esa luz azul, ¿cierto? Que es la que nos da energía, la que nos ayuda a estar atentos. Y la otra, pues es la que nos emiten los dispositivos, que genera mayormente fatiga visual. Pero si yo tengo una buena ergonomía visual, tomo descansos, tengo buena postura, parpadeo con la frecuencia que amerita el caso, eh, hago alternancias de visión, que es lo que compete a la parte acomodativa, si siempre miro de cerca y nunca miro de lejos, como digo a los pacientes. Aquí estás en cuclillas, allá te pones de pie. ¿Cada cuánto tiempo descansas? Cada dos horas. Pasaste dos horas en cuclillas. ¿Qué pasa cuando te quieras levantar? Va a doler pero ventajosamente o lastimosamente los ojos no duelen, pero sí ven borroso. Entonces el lente es un tema bastante relativo, muy, muy relativo. No puedo decir ni sí ni no, porque toca ver eh, algunas aristas. Sí. Yo de plano le diría que no. El oftalmólogo, el optómetra no lo reemplaza a nadie. Usted se compra por internet, no, va, no tiene ninguna garantía, no, no va a reclamar a nadie. Si yo me hago los lentes, y eso ya nos acaba de indicar en esta invitada, el cuidado con los niños, la acomodación, la fatiga visual. En los adultos hay que tener mucho cuidado, porque yo no solo es que me hago el examen visual al año por cambiar los lentes, no, 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 no. Me hago para que me vean cómo está mi cristalino, cómo está mi retina. ¿Cómo está la circulación en mi retina? ¿Cómo está mi nervio óptico? Eso se hace con una dilatación de la, de la pupila, ¿no es cierto? Y sobre todo, para que me midan mi presión intraocular, así como le toman la presión arterial, también se puede tomar la presión del ojo, para prevenir un glaucoma que se sí es ceguera, absoluta y grave, porque eso sí es irreemplazable, ¿no es cierto? O sea, irreversible. Entonces, eh, hay productos que usted tiene por el mercado, masificados, es publicidad engañosa, en, otra, en otras partes no se hace esa publicidad engañosa, se vende, pero cantidades de medicamentos, se vende cantidades de objetos, después usted no tiene a quien reclamar. Eh, Giselita, ¿cuáles son los síntomas que debería tener cuidado el papá, la mamá y el profesor en los niños? son temas bastante evidentes no son detalles bastante evidentes entre ellos eh, el niño se acerca mucho a los objetos entrecierra los ojos eh, parpadea con muchísima frecuencia eh, también son niños que se acercan mucho para poder, para poder mirar de pronto niños que se tropiezan con frecuencia niños que de pronto se alejan un poco del texto que les da pereza leer o que no les gusta porque se pierden con mucha frecuencia eso entre lo más y, y Justo, nos llega una pregunta importantísima. Buenos días, doctor. Dice, tengo un niño de dos años, tengo la impresión, mire, el papá que está preocupado porque ya le ve, tengo la impresión de que no mira bien. A, a, a veces adquieren formas para compensar el ojito que está mal, porque uno suple al, al que está dañado. ¿A qué edad es recomendable hacerle un examen visual? Aquí hay que eh, tener en consideración algo, ¿no? A los bebés se les revisa desde el momento del nacimiento, ¿cierto? Eh, pero eh, lo que es el examen visual está en una edad apropiada, pero tener en cuenta que siempre estamos hablando de un trabajo en conjunto. No solo es optometría en lugar de oftalmología, sino que es optometría más oftalmología. Ambas ramas tienen su... Eh, su trascendencia o su importancia. En el caso de, de este bebé que dice que tiene dos años, eh, sería bueno hacer las dos consultas de una vez. Porque si está adoptando una postura atípica, también ese es otro signo. Y una cosa que olvidé mencionar también es que si ya tenemos antecedentes, papá, mamá o alguien de la familia es usuario de lentes o tiene algún defecto de visión, también es un eh, factor de riesgo. Ya. Entonces. Eh, justo los papás tienen que estar pendientes, el niño se tropieza, el niño se acerca a la pantalla de televisión porque no alcanza a ver, hace los deberes, o sea, son posiciones, usted dice, ergonómicas, que hay que tomar atención porque inclusive para evitar daño de columna, el niño tiene que estar en posición correcta para no dañarse la columna y estar haciendo los deberes, pero si pasa días... En esa posición ya indica que el niño no está viendo bien. Entonces, el, pro, el profesor muchas veces dice: A ver, eh, porque el niño dice, no alcanza a ver al pizarrón, el que está al último. El profesor dice: Bueno, póngase a la primera fila. Pero ya tiene que ser una llamada de atención para que cuando hable con el papacito en la reunión: Mira, su hijito está, no ve bien en las clases, necesito un examen. Porque el examen temprano va a ser. Eh, beneficioso para el paciente para que no, porque esto es progresivo así ¿sí? es. las dioptrías son progresivas ¿sí? así es, y otra cosa que es importante aquí tener o tener en cuenta o resaltar que es el hecho eh, a veces decimos no, es que él ve bien, yo no veo necesidad de llevarlo a un control o a un chequeo porque siempre quieren vender lentes, entonces aquí hay una cuestión eh, importante y es que lo que mencioné al comienzo pacientes que ven muy bien de un ojo y del otro no ven nada Uh -huh. ¿Qué pasa acá? Si yo hago un examen a tiempo, si yo hago un diagnóstico temprano y, y yo puedo hacer un tratamiento temprano, yo estoy ayudando a que el lente sea la herramienta que a ese niño le ayude, porque porque no siempre va a ser el lente la herramienta. Uh -huh. Lo que en un comienzo pudo ser el lente, después se convierte en lente más terapia visual, más esto, más aquello. Uh -huh. Ya, entonces importantísimo tener un diagnóstico temprano. Oftalmólogo y optómetra son dos profesionales que siempre trabajan conjuntamente. El adulto ve visión borrosa, siente fatiga, siente cansancio, no ve las letras pequeñas, eso ya, ya es suficiente como para acudir a, a, a la consulta. Y los niños se frotan frecuentemente, se acercan a la pantalla, o sea, se aproximan mucho al, a los deberes. Entonces, yo pienso que ya tenemos que ser cuidadosos. Pero si le estoy poniendo el ejemplo de mi compañero, a los 45 años recién se dio cuenta que tenía catarata congénita. Él estaba bien solo con un ojo. Claro. Entonces aquí lo que mencionamos hace un momento, el cuidado por parte de papás, de profesores, las personas que rodean a ese niño. No es que a él no le gusta, no es que él no quiere, sino que qué es lo correcto y qué no es lo correcto visualmente hablando. Eh, estamos ya en los minutos finales, tenemos bastantes preguntas, pero no quiero dejar pasar esta. Buenos días. Tenemos una televisión grande en la sala. ¿A qué distancia es recomendable que mis hijos miren? ¿Y es mejor con baja luz o con el cuarto iluminado? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Siempre que yo esté frente a una pantalla, debo tener la luz encendida y una postura, insisto, ergonómica. ¿Y cuánta qué distancia? Dependiendo del tamaño de la televisión. Dice que si es grande. Estoy diciendo que es grande, no menos de tres metros. Tres metros. No menos. Uh -huh. Si se puede más. Mejor. Entonces, y es mejor que el cuarto esté iluminado. Que tenga una buena iluminación, correcto. Sí. sí. Exacto. Eh, este tema es interesante, pero lo que queríamos, con nuestro programa es eminentemente educativo, eh, de vinculación a la colectividad. Queremos justamente en estas fechas recordar la importancia de la salud visual. Usted es responsable de salud visual. Usted, usted somete hacia un examen anual. Existen especialistas de nuestro medio, buenas ópticas como la Optibarra aquí en la ciudad. Y quiero agradecerle, Giselita, por ser muy gentil en venir acá. Muchas Su óptica queda, se llama Optibarra Opti Diagonal al Colegio de las Belemitas. Muchas gracias. Este programa se reprisa luego del noticiero, a las 10 y media de la noche. Esperamos el día de mañana. Y si alguien se ha perdido un programa y quiere, o quiere repetirse, está en, en YouTube. Usted marca UTV en línea y busca Salud al Día. Muchas gracias. Gracias. Michelle. Gracias, doctor.